Hello, good evening. Okay, Giovanni, how are you doing today? You're doing well? Okay, so it's connecting. Okay, all right. Giovanni, how are you doing? Fine. You're fine. Okay, great. Awesome. How was the job today? What was your job today? No sé cómo responderle, teacher. Okay, so ¿cómo estuvo el trabajo hoy? You could say something, for example, like it was hard. Oh, estuvo pesado, it was hard, or it was tough. Okay, that's something that you can... In the morning, so-so. Okay, the morning so-so, okay, that's good. Okay, the morning so-so, yeah, and then it was a little bit... In the afternoon. En la tarde, pues. In the afternoon, yeah, it will... How was it in the afternoon? In the afternoon, university, I went. Oh, you went to university? Okay, that's great. University, Don Bosco. Don Bosco University, okay. This month, AP, 2 AP. Oh, okay, I see. Fui a desmontar 2 AP. Oh, wow, amazing. Dos access points. Wow, that's great. Me cuesta bastante. Well, okay, no te preocupes, Giovanni. Pero, okay, aquí estamos pero para sí practicar. Le quiero meter porque de eso depende mi trabajo también. Exacto, sí, sí. No te preocupes, Giovanni, que solo tienes que practicar y tienes alguna pregunta, házmela saber, ¿ok? Incluso okay, ahí me tienes gracias. Por WhatsApp, así que ahí puedes preguntarme cualquier cosa relacionada con el inglés. Gracias, teacher, okay. Muy amable. Good evening. Good evening, okay. Allison, how are you doing? I'm fine. You're fine, okay. How was work today? Not bad. Okay, that's a good answer. Not bad. Okay. Did you finish the midterm? Casi. Okay. You could probably just look at the video from yesterday and get the answer from there. Okay. Oh, by the way, Giovanni, did you finish the midterm? ¿Ya terminaste el midterm? Did you finish the midterm? ¿Terminaste el midterm, Giovanni? ¿El examen? ¿El examen de la sección 3? ¿Ya lo terminaste, Giovanni? Oh, you're muted, by the way. Wait a second. Okay. What were you saying, Giovanni? I cannot hear you. No te puedo escuchar, Giovanni. Okay, ahora te puedo escuchar. Sí. Hola, sí, creo que voy por la 5-2. Ah, 5-2. Okay, perfecto. Muy bien. Sí. Okay. ¿Y no te ha costado nada la plataforma? En realidad no mucho, solo es cuestión de tomar las experiencias anteriores con respecto a lo que decían los compañeros, el apóstrofe y todo eso, ¿verdad? Y escribir perfecto. Bien lo que es la oración. Y allí pues me ha sido bastante fácil. Ah, ok, perfecto. Entonces lo que te cuesta es hablar. En específico. Hablarlo, sí. Ok. Y a veces también, por ejemplo, le comento. Ay, disculpe que lo estoy hablando. No te preocupes. Aquí le comento, estoy en mi trabajo, estoy estudiando para una certificación. Uh-huh. La certificación es de unos productos Fortinet. Uh-huh. No sé si ha oído hablar de eso. Son firewall. Ok, perfecto. Entonces, la certificación y el examen y el estudio, el material de estudio es en inglés y ahorita yo estoy traduciéndolo al español. Para que se me quede, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, lo que yo necesito más que todo es saber, comprender cómo, en qué lugar van cada palabra. Cuando porque no es lo mismo leerlo en inglés que ya traducirlo al español. Sí, exacto, ¿verdad? Sí. Y como lo había dicho antes, hay una forma natural de decirlo en inglés que va a cambiar, que va a diferir de la forma en que se dice en español. No correcto. Se traduce literal palabra por palabra. Sí, entonces es eso más que todo. Lo último que usted dijo es lo que más me afecta. Pero sí, ahí estoy en eso y más adelante quiero ver, mañana le voy a solicitar ayuda con respecto a eso. Va, perfecto, sí, no hay ningún problema. Ahí me puede mandar un mensaje por WhatsApp y ahí yo te ayudo con eso, no hay ningún problema. Correcto, okay. Teacher, le agradezco okay. Mucho. Ya sabes, y no te preocupes por hablar.
Ah, ok, muy bien. Es el acto de presencia porque ya muchos días y dije yo, sí, no, exacto. Lo que pasa es que no he llegado a la casa, todavía estoy sí, en imagino, el negocio sí. De mi señora y tengo que ayudarle a guardar y todo eso, entonces. Sí, exacto, sí. ¿Usted me entiende? Sí, no te preocupes, placer, pero muchas gracias por estar todos. Aquí. Igual, ok. Cuídate mucho. Ok, take care. Gracias. Have a great night. Bye bye. Bye. Thank you, bye bye. Okay, so now that we are with the other people, okay. So Allison, how do you feel about the course? ¿Cómo te sientes con el curso hasta el momento? Allison, how do you feel about the course? ¿Cómo te sientes del curso? Okay, Elizabeth. Hello, good evening. How are you doing today? You're muted, by the way. Okay, so let me just, okay, there. I cannot hear you. So weird. Okay, so let's see. Okay, can you say something? I cannot hear you, Elizabeth. Okay, let's see if you or something wrong. Okay, so Gilberto, can you hear me? Oh, okay, I can hear now. Okay, Gilberto, how are you doing today? No, no, no tengo rabia, no me acuerdo. Sabe que cada vez que se levantaba tenía una gran rabia. Okay, so let's see, René, are you there? Hi. Okay, great, good evening. Hi, good How evening. Are you doing today? Fine. Okay, fine. You're fine, okay, great. Did you finish the midterm? Oh yeah, you finished everything, right? What? Terminaste todo, ¿verdad? Sí. Ah, okay. No, pero... pero todo la toda la tercera sección. Ah, toda la tercera sección. Ya hiciste sí. El examen también. Sí, sí, sí. Ah, ok, perfecto, sí. Entonces, recuerda si tienes alguna pregunta, siempre puedes mandar las preguntas ahí a WhatsApp, ¿ok? Ah, ok, gracias. Ok, perfecto. Aquí las puedes hacer también, no hay ningún problema. Ok, okay, Elizabeth, let's try if we can hear you now. Vemos si te funciona el micrófono ya. No te escucho, Elizabeth. Si gustas, podrías salirte de Zoom y volverte a meter. Tal vez eso te arregle tu problema. O puedes reiniciar la computadora. You can restart the computer. Ok, porque si no te escucho para nada, Elizabeth. Ok, so then we have Roxana. Good evening, Roxana. How are you doing today? Good evening. Good evening. How are you doing today, Roxana? Are you doing well? Are you doing well, Roxana? Okay, great. All right. How do you feel about this course? ¿Cómo te sientes con el curso hasta el momento? Muy bien. Very good. Okay, very good. Okay, great. Okay. Do you have any questions about, I don't know, anything? ¿Tienes alguna pregunta sobre algo? No. Okay. Okay, perfect. So, if you have any questions, remember to tell me, okay? Recuerda decirme si tienes alguna pregunta. Okay, then we have, let's see who else we have here. We have okay. Prene, Nelson. Okay, Nelson, how are you doing today? Good evening. Good evening. Okay, good evening. How are you doing today? Very, very, very good. Very, very good. Okay, that's good to hear. My excellent. My excellent? Emocionante. Oh, okay, emocionante. It's exciting, okay? Excited. You say, I'm excited, okay? Estoy emocionado. I'm excited. Estoy emocionado. Okay? Okay. I'm excited. Okay, that's great. How are you feeling about the course? Are you learning something? ¿Crees que estás aprendiendo en el curso este? Yeah. Okay, perfect. Okay, that's good. All right. So, do you have any questions about the course or what we have learned so far? ¿Tienes alguna pregunta de lo que hemos aprendido hasta el momento? No. No. Okay. Perfect. Okay. ¿Ya hiciste el midterm? Yeah. Oh, okay. Great. All right. So then we have, let's see, Janet. Janet, could you fix the problem from yesterday? ¿Pudiste arreglar el problema que tuviste en la plataforma ayer? Ay, teacher. No pude. Lo intenté nuevamente ahora y me lo dejé así porque me cansé. Ah, no. ¿Eso es parte del midterm? Sí, pero ya terminé. Ya lo terminé, pero esa pregunta, justa esa, no me dejó pasar. Al final la dejé. Ah, bueno, bueno, si pueden, ahí Janet mandó la foto de eso a WhatsApp,
que no le parecía buena la pregunta esa. No sé si pudieran ayudarla ahí después de esa clase, para que así no le afecte tanto la nota a ella. Hola. Oh, hello. Good evening. Hello. How are you doing today? I'm fine. Fine. Okay, solamente una sugerencia. A veces nosotros damos como un doble espacio y entonces ahí nos sale error, porque a mí me pasaba eso. Yo veía bien escrita la palabra, pero era tenía un doble espacio y entonces esto era lo que me daba error. Ah, ok, muy bien. Bueno, muchas gracias. Y pues puedes hacer eso, Janet. Okay, ya probé. Ya probé todo eso. Y letra por letra, nada. No sé, al final me da la impresión que puede ser algún tema de configuración de mi Office, porque ya probé con todo y no. Y solo justamente esa me quedó así. Así es que es una centésima tal vez que está descuadrando el 100%, pero no hay problema. Ah, ok, muy bien. Okay. Otra cosa que puedes hacer es copiar y pegar esa respuesta ahí a mi WhatsApp y yo la reviso, ok, por cualquier cosa. Ok. Sí, eso podemos hacer. Luego solo la copias y pegas de regreso. Okay. Okay. Eso es lo que podemos hacer. Gracias. También veamos, Doria, good evening. How are you doing today? I'm great. Okay, you're great. That's good to hear. Okay. How do you feel about this course so far? ¿Cómo te sientes con el curso hasta el momento? I'm happy. Oh, you're happy? Okay, great. Are you learning? I'm learning. Oh, okay, you're learning. Yeah. That's good to hear. Okay, eso es bueno saberlo. Muy bien. Okay, entonces espero que todo. Oh, cierto. Gilberto, can you hear me now? ¿Puedes escucharme ahora? Yes. Okay, great. How are you feeling today? ¿Cómo estás ahora? I'm fine. You're fine. Okay, great. How are you feeling about the course? ¿Cómo te sientes con el curso? ¿Estás aprendiendo? Are you learning? Sí, estoy aprendiendo. Hay muchas cosas nuevas que no había visto anteriormente. Ah, ok, perfecto, muy bien. Sí. Bueno, si tienes alguna pregunta, siempre recuérdame que recuerda que puedes mandarme un mensaje por WhatsApp o cualquier cosa, puedes hacerla aquí, ¿ok? Porque sí, claro. Recuerden que en esta plataforma, bueno, unos ya terminaron todo el curso, ya hicieron las 5 secciones, otros ya van por la sección 4, y bueno, nosotros tenemos una semana para terminar 2 secciones, así que debemos apurarnos, ¿ok? Entonces, yo estoy en el 95% ya de la plataforma. Ah, oh, ok, perfecto. Wow, genial, Gilberto. Sí. Felicidades, muy bien. That's great. Ok. Gracias. Entonces, felicidades. Sí, ya casi terminamos. Entonces, una semana más y pues ya terminamos, así que vayan esforzándose ya porque ya solo una semana nos queda y son 2 secciones que hay que terminar. Sí. Okay, solo una pregunta, quizás con el ejercicio que hice anoche, que en la plataforma no me aceptaba, por ejemplo, que en el video decía que sometimes se puede escribir tanto al principio como al final o como después del sujeto, ¿verdad? Sí. Pero en la plataforma no me aceptaba escribirlo al principio ni al final. Ok, sí. Es que ese es el problema. Entonces ya El problema es de que sí es cierto, puedes escribirlo, está diseñado para aceptar una sola respuesta. Entonces, aunque te diga, exacto, está programado y diseñada para aceptar una sola respuesta. Entonces, a pesar de que haya 3 respuestas diferentes, solo te va a aceptar una. Entonces, ese es el problema que tenemos ahí. Creo que sería mucho mejor que el sistema, en vez de completar, fuera de selección múltiple. ¿Ok? La verdad, porque incluso, por ejemplo, exámenes, no sé si conocen el TOEFL. No. No, el TOEFL es un examen que valida internacionalmente su nivel de inglés. Oh, sí, entonces, sí, eso es como que cuando lleguen avanzado, tienen que tomar ese examen para poder demostrar que saben inglés. Y eso es el último curso de este inglés corporativo, ¿ok? Ese es el curso, no sé cuántos módulos son, pero tenemos inglés principiante, intermedio avanzado y luego el TOEFL. ¿Vamos a recibir el TOEFL? Al parecer sí, he visto nosotros, que tienen ¿sí? Pues me imagino que sí, pero esos son quizás, si son 5 módulos por nivel, creo que son 15 módulos después. Entonces, si es por cada mes, son en 14 módulos. En 14 meses, entonces van a tardar un año y medio. Un año y 2 meses. Sí, un año y 2 meses, ok, exacto. Vamos en camino, entonces. Y bueno, y cualquier cosa, bueno, quién sabe, tal vez les pueda dar el curso yo. Yo, la verdad, soy profesor de TOEFL acreditado internacionalmente, así que. Pues ahí, cuando lleguen a ese nivel, pues será un gusto tenerlos ahí. Así que ánimo, no se desanimen, ¿sí? It's great.
Yeah, that's great. I want to talk English. Excuse me? Yo sí quiero hablar inglés algún día. Okay, I do want to speak English someday. Okay, I do want to speak. Okay, I do want to speak English someday. Yeah. Okay, someday. Okay, that's great. Yes, you will definitely speak. Okay, definitivamente vas a hablarlo, solo hay que practicar mucho. You only have to practice a lot. Okay, but definitely you will have to work a lot. Okay, so it's not easy. It's not something you do overnight. No es algo que vas a hacer del día a la noche o de un día para otro. ¿Ok? Entonces necesitas practicar mucho. ¿Ok? Pero sí, ánimos, no se rindan. Ya llevan terminando dos módulos. Así que le faltan como 11 módulos. ¿Ok? Para llegar al nivel de TOEFL, ¿sí? Yo quizás comentar que quizás algo que yo he encontrado en esta clase, bueno, en esta modalidad, más bien dicho, es que de alguna manera la clase presencial genera más nervios, tensión, de alguna manera un poquito de pena. Y eso a veces bloquea la mente para aprender. O sea, no es tanto que sea difícil, sino que nos bloquea un poquito. Y ahora quizás como no nos vemos, al final nos reímos cada quien si lo dijimos bien o mal, y nos relajamos. Entonces, relajadamente vamos aprendiendo. Yo soy franca, yo ya cursé 17 módulos. Wow, pero yo me quedé en blanco, me quedé en blanco. O sea, se me olvidó por no haber tenido la oportunidad de practicarlo. Y cuando estoy escuchando, siento como que rápido le voy agarrando. No me ha costado. Realmente siento muy, muy flexible. El aprendizaje es muy, 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 muy bueno. Uh-huh. Lo que sí me dificulta y que es estresante es la plataforma que tiene, sí hay que decirlo, tiene sus deficiencias. Es una buena herramienta, pero tiene sus deficiencias por cómo está programada, pero eso es una cuestión que podemos hacer, por menos que la modernicen, pero... Exacto, que la modernicen, ese es el problema. Está muy bien, la verdad, el contenido es muy bueno, pero hay que modernizarla. Ajá. Exacto. Y por eso le mencionaba el TOEFL. El TOEFL les evalúa lo mismo, pero es selección múltiple. Entonces les tira respuestas que están malas y una respuesta buena, y eso deberían hacer. Porque así uno, cuando uno sabe inglés, va a responder bien. Pero si está con eso de que un puntito le falta, que una mayúscula, que doble espacio. Terminas por ese tema de los puntos, de los apóstrofes, de la terminas desorientándote en el sentido de que, bueno, entonces está mal. Ya no ve uno la redacción, sino que ese tipo de cosas que no debieran hacernos perder tiempo, porque sí se pierde tiempo encontrando dónde está la falla. Ya encontré la falla en la mía. Así que ya no se complique. Que ya encontré, es eso, que el apóstrofe que da, el que tiene el sistema es recto y el que tiene mi office es como de lado. Ah, ya, sí. Y yo copié, para evitar cometer el error, copié lo que estaba ya escrito arriba y lo pegué. Debió haberlo agarrado porque era como estaba escrito arriba, pero no, me estaba pidiendo otro tipo de apóstrofe. Sí, exacto. Y he tenido que buscarlo en las codificaciones para ir probando uno por uno. Imagínense el tiempo que se dedica. Sí, exacto. No debiera. Entonces, sí, no debiera. Sí. Entonces, lastimosamente, el curso está mal programado. El contenido está perfecto, pero está mal programado. Así que tenemos que aguantar eso, pero que esto no los desanime con el inglés, ¿ok? Porque están aprendiendo, eso es lo bueno. Okay. Y bueno, espero que también en el módulo 3 tenga el honor de poder darles clases también yo. Ah, gracias. Sería un honor. Y para que estemos así también todos juntos de nuevo y pues estar en todos los otros módulos que siguen. ¿Ok? Y esperemos que cuando llegue el momento de que ustedes se preparen para el TOEFL, quieran certificarse, porque ese examen lo hacen para trabajar en Estados Unidos o para estudiar en Estados Unidos maestría, una doctorado o algo así. Entonces, pues, que también pueda dar las clases yo, ¿verdad? Así que no se desanimen por eso. Ya van avanzando, sé que cuesta. Lo que pueden hacer, eso es una forma muy buena de hacerlo. Copien y peguen los apóstrofes que ya están hechos. No, pero no agarra. No le digo que eso hice yo. Ah, y eso no lo agarró tampoco. No lo agarró. Pero ¿y entonces? Sea, que ahí hay una redundancia en los errores. Incluso hasta el que ha programado las preguntas y respuestas, sugerencias de respuesta,
se equivocó porque ya no volvió a ocupar lo mismo en la parte de abajo para... Oh, no. Sí, exacto. Entonces, sí, ese es un problema bastante grande, ¿ok? Entonces, tenemos que ver cómo pasamos eso. O si no, recuerden, bueno, no sé si en el certificado les aparece el puntaje final. Sí. Sí. Ah, ok, sí. Les parece puntaje. Bueno, creo que con un 98 no les va a matar igual, ¿ok? Porque igual este certificado, o sea, si pueden tener la paciencia y todo para tecar 100, pues háganlo, pero tampoco les va a matar un 9.8 o un 9.6, ¿no? Porque eso no significa su inglés, especialmente en esta plataforma, ¿ok? Porque estos cursos sí les valen internacionalmente, ¿verdad? Porque esto es del INSAFOR, todo eso está acreditado, pero ya en la vida real, lo que les vale es un examen internacional como el TOEFL, que ahí van a evaluar eso, ¿verdad? En la vida real vale hablarlo. Exacto, y vale hablarlo más, exacto, y vale hablarlo. Exacto, entonces sus empleadores y todo eso no les van a preguntar que por qué no sacaron 10, exacto. En la vida real me perdí en una ciudad donde o hablaba italiano o inglés y tuve que sobrevivir con lo poco que me acordé. Ese es otro problema, sí. Es hablarlo. Exacto, entonces yo conozco a muchas personas que se han graduado incluso en mi universidad. Muchos de mis compañeros llegaban al sexto año y pues no sabían hablar inglés y estudiaban para ser más profesores de inglés. Solo imagínense eso. Ok, profesores de inglés sin saber hablar inglés. Y eso era 98% de los estudiantes. Sí, así salen. Entonces, es una realidad. Esa es la realidad. Entonces, solo un examen puede sacarse 10 en esto y no puede hablar inglés. Ok, entonces no se preocupen tanto por unos puntitos. La cosa es pasarlo. Tampoco la van a pasar con 7 o 8, va con nota mínima, pero por unos puntitos creo que no es necesario matarse. ¿Ok? Porque eso no evalúa su aprendizaje. Pregunta. ¿Sí? ¿Qué tan probable es que nos dé los siguientes cursos a usted? Pues es tan probable, eso depende de cómo me hayan evaluado en los... Sorry, teacher, sorry, lo evalué mal. ¿Con cuánto lo siento? Bueno, pues, entonces eso va a depender, exacto, porque si no me quieren ahí, han puesto mal, pues ahí. Y ojalá me hayan puesto mi nombre ahí, ¿verdad? Porque si pusieron el de alguien, van a tener a alguien más. Ah, sí. Exacto, ahí ese va a ser otro problema. Mire, teacher, no es porque usted esté ahorita, pero en realidad tanto usted como el teacher anterior han sido muy, muy, no sé, yo pienso que han sido muy excelentes en su trabajo. Muchas gracias por eso. A usted y al anterior teacher. Hasta ahorita llevamos buena experiencia. Ah, ok, me alegro, sí. Gracias. Excepto por excepción en plataforma. Ok, muy bien, pues me alegra escuchar eso y pues en serio espero poder tenerlos en el próximo módulo. Okay. Así que, esperamos cosa, también. Ok, esperamos también. Cualquier cosa, recuerden, mi nombre es Manuel Mesa, para que no se van a confundir con alguien más. Okay, perfecto. Entonces, ya que hablamos un poco de su experiencia y todo. ¿Cómo? ¿Dónde es que se evalúan a los teachers? En el WhatsApp le mandaron ahí un link. Ajá. Sí, entonces ahí ahí lo genera una encuesta y ahí le ponen el nombre del profesor y cómo utilizó las técnicas de ayer por la mañana lo enviaron, ¿verdad, teacher? Sí, exacto. Sí, ayer por la mañana lo enviaron. Entonces ahí lo pueden ver ahí en el grupo. En WhatsApp del grupo. Sí. En el WhatsApp del grupo, exacto. ¿Y será que lo pueden reenviar? Porque como yo me quedé sin... Sí, está bien. Voy a ver si lo reenvío ahí. Voy a darle forward. Por favor. Okay, y lo borré todo. No lo tengo. Ah, ok. No hay problema. Entonces, lo voy a reenviar. No hay problema. Por favor. Ok, perfecto. Pero me alegro. Espero que a los otros también, que les guste cómo de las clases. Ok, porque eso es lo importante. Sí. Y a muchas personas probablemente no les guste que hable demasiado español, pero el punto es de que aprendan en esta clase, ¿no? No que le esté hablando inglés y al final no entienda ni pepa. Okay. Entonces ese es el punto, yo por eso trato de hacer que comprendan y por eso si ven, trato de hablar español y también lo traduzco al inglés, I translate to English, creo que esa es la mejor forma al comienzo, ¿no? Ya después en módulo 5 ya no esperen que les hablen español, pero ya en el módulo 2 todavía tienen deficiencias, ¿no? Y eso es por mala enseñanza o por otros factores, ¿no? Entonces y bueno, ya tienen sus cosas que ya tienen buenas, así que los felicito. Solamente es cuestión de perfeccionar las bases. Y por eso me importa más que entiendan cómo hablar el inglés bien, más que solo que hablarles en inglés que no entiendan nada. ¿Ok? Y por eso también, si quieren aprender inglés, recuerden, la plataforma está para eso.
aquí las clases en vivo, como son demasiados estudiantes, son para resolver dudas. ¿Ok? Y bueno, también les envío las presentaciones porque ahí creo que está un poco más explicado, más colorico que la plataforma, ¿no? Entonces, también les ayuda. Se las puedo mandar sin problema. Solo me preguntan por la PPT, por la presentación, y pues yo se las mando. Pero estas clases solo es una hora, 4 días. Yo sigo diciendo, tienen que ser 5 días para todo esto. Porque 4 días para 5 secciones, tenemos que estar súper rápido todo esto. ¿Y okay, por qué entonces, solo nos dan 4 días? Pues eso me pregunto también. Ok. No lo sé, la verdad. Yo la verdad, este es el primer módulo que doy en esta compañía. Ya tengo 6 años de experiencia enseñando en línea, pero es primera vez que estoy en esta compañía, así que no sé cómo funciona tanto la plataforma. Es que es para que nos descanse. Es para que nos descanse el cerebro un poquito también. Exacto. Ok, también, sí. También es bueno, pero recuerden que también hay muchas instituciones que es presencial, que son 5 días. Okay, está muy largo el fin de semana, ajá. Exacto. Entonces, yo creo que es más que todo por eso. Para descansar, exacto. Para, como se sabe que somos personas que trabajamos, para darnos tiempo para poder ponernos al día. Y acuérdense que sábado y domingo son que días de salir o algo así. Entonces, exacto, sí. No tan necesario. Bien dicho. Sí, exacto. Pero sí está bueno, sí. Excuse me. Sure, yeah, where's your question? Your name is Manuel Alejandro. Yeah, Manuel Alejandro Mesa, yes. Ah, okay, thank you. Ahora ya ven por qué repetí mi nombre varias veces. Sí, lastimosamente aquí me tienen que poner inglés corporativo Manuel Mesa o algo así para identificarme, porque si no, nadie sabe mi nombre. Ok, entonces ese es otro problema. Creo que debían ser 5 porque es mentira que se conectan todos los 4 días. Sí, okay, por cuestiones de trabajo y todo. Entonces, creo que esto es más como opcional, okay, porque no es necesario estar en estas clases para pasar el curso. Como les digo, hay personas que ya terminaron el curso, ya tienen 10 y todavía no hemos terminado las clases estas. Entonces, no son necesarias estas clases, eso son para los que quieren aprender en serio y quieren hacer un esfuerzo. Pero no es que, en ese caso, si fueran de 5 días, pues quien quiera estar los 5 días, perfecto. Quien quiera estar 4 o 3 días, perfecto. El punto es la plataforma. Entonces creo que siempre sería bueno por las personas que sí quieren. Ajá, y que no se puede conectar un día, se conectan los otros 4. Exacto. Entonces, en cambio ahora con 4 días, si pierde uno, ya perdió 25% de la semana. Exacto. Entonces, eso fuera lo pienso así también. Y bueno, pues, pero el punto no es estresarlos, no es matarlos, ¿verdad? Sé que trabajan duro, pero los felicito porque sé que se están esforzando, ¿ok? Y pues, aquí, disculpen que siempre me tomo mucho tiempo al principio hablando de mucho español y todo, pero me quiero asegurar que estén aprendiendo, que estén disfrutando, porque si solo les hablo en inglés y no entienden nada y los estreso, de nada sirve, ¿ok? Entonces, pero ya lo que falta de la clase, tenemos que hablar casi solo en inglés, ¿ok? Perfecto, entonces empecemos ya, después de que les resolví todas las dudas, empecemos y démosle duro esta semana que falta. Entonces, vocabulary food product. Okay. So then we have many different foods in here. All right. So what is your favorite food? Ah, la pirámide alimenticia. And in grains. My favorite food is pasta, okay, cereal, your rice. Food is pasta, cereal, rice. Okay, great. And also bread. Okay, great. Yes. Okay. And fruit. Okay, well, let me just. I like apples. Okay, you like apples? That's great. Apples. Okay, strawberries. Strawberries. Okay. And bananas. Okay, that's great. Yes. Awesome. Okay, well, let me just mute you out. Okay. So many people were speaking. Okay, so Allison, okay, so you have different foods. What are the sections of this food pyramid? The sections, las secciones de esta pirámide de comida alimenticia, food pyramid. What are the sections? ¿Cuáles son las secciones? Which are the sections? Grains. Okay, you have grains. Okay, what else? Vegetables. Vegetables, okay. Then? Dairy. Okay.
meat and other protein. Great, awesome. Fat, oil and sugar. Okay, great job. Okay, that's perfect. Awesome. Very good. Okay, so now. Exactly. Great job, Allison. Okay, great. And also Noria. Okay, great. So now we have, this is a different food. I believe that most of you already know it. La María ya lo sabe. Así que no nos pasemos tanto tiempo en eso. Pasémonos al ejercicio de expresar lo que nos gusta y que no nos gusta. Para gustar, para que expresar que nos gusta algo, decimos I like cream, butter, oil. Y cuando nos gusta algo, decimos I don't like. Okay? O también se puede decir I hate. Okay? Or I don't like. Eso sería lo más común. Okay, entonces, Allison, what food do you like? ¿Qué comida te gusta? What food do you like? I like pasta. Okay, you like pasta? Okay. And what food don't you like? What is it, the food that you don't like? ¿Cuál es la comida que no te gusta? What food that you don't like? I don't like crackers. Okay, you don't like what? Cracker. Oh, crackers. Yes. Crackers. Crackers. Yeah, crackers. Son galletitas, okay? Galletitas saladas. That's crackers. I don't like crackers. No. Okay, great. Okay, so sugar. You don't like crackers. Okay, sugar. Okay, you don't like sugar. Okay, I see. Okay, let's see who else. Let's see, what about you, René? Hello, René. So I'm sorry for speaking Spanish so long, but now we're gonna speak English. Okay, René, what food do you like? I like fish. Mm-hmm. And I like beef. Beef, okay. I like apple. You like apples, okay. Mangoes, okay, great. And I like cereal. And cereals, okay. Great job, René. That was amazing. Okay, I give you an A+. Great job. Awesome. Okay, and let's see. William, what is the food that you don't like? William? What is the food that you don't like? I don't like, let me see, the noodles, and noodles, also, okay. Yes, and also nuts. Nuts, okay, nuts. Mm-hmm. Yes, nuts, sorry. Nuts, and the fruits. I don't like mangoes. Fruits, okay. Okay, you don't like yes, mangoes. Yes, because okay. They are so helachosos. Okay, I see, yeah, they have a little stress. Okay. Great. Yeah. All right. So, yeah. By the way, do you know the expression, are you nuts? Are you nuts? Yeah. Who has heard this expression? Are you nuts? ¿Quién ha escuchado esta expresión? Are you nuts? Not exactly in that way. Oh, okay. No lo han escuchado. Okay. Para los que no saben, are you nuts? No significa sos semillas o sos nueces. Este es un idioma que significa ¿estás loco? Are you nuts? Okay, ¿estás loco? So if someone tells you are you not, that means you're crazy. Okay, so let me just mute you out. Okay. Yo pensaba. Okay, sorry, I mute you out. Lo silencié ahorita porque alguien estaba hablando muy fuerte, okay? Así que disculpen por eso. Okay, si quieren hablar, pues enciendan su micrófono, por favor. Okay, entonces are you not se refiere a estás loco. Okay, and otra forma de decirlo sería are you insane? Are you insane? Y otra forma de decirlo sería are you crazy? Okay, are you crazy? Crazy, insane, nuts, todo eso significa loco. Okay? And if I say are you mad? Are you mad? Yes, exactly. You're mad. Yeah. Yeah. Yes, that's true. Yeah, okay. Yeah. Entonces, because en este caso, like are you mad? Porque muchos piensan que mad es enojado, pero en sí es más como enojado, pero así como una locura. Okay, are you mad? Por ejemplo, científico loco, mad scientist.
Okay, no dice crazy mad scientist, es mad scientist. Porque mad es como, sí es un poco enojado, pero es más un enojo loco. Okay, entonces científico loco es alguien frustrado con la sociedad y quiere destruirla. Entonces por eso se llama mad scientist. Okay, eso es mad, significa loco también. So mad, crazy, insane, nuts, todo sería loco. Pero bueno, aquí no estamos hablando de comida. Así que no vamos a decir queso loco, leche loca o huevos locos, ¿no? Si quieres decir huevos revueltos, no es nuts eggs o algo así. Tenemos que decir scrambled eggs, huevos revueltos. Ok, en caso que no lo sabías. Okay, no lo sabía, ¿okay? Loco. Ok, yeah. You don't call it nuts, nuts corn or crazy corn. Yeah, crazy corn would be the right way, I believe. Crazy corn. I guess, yeah. Someone said, I want to get one mad corn. Yeah, mad corn. Yeah, you can say mad corn. Mad corn. Okay. Yeah. Okay. Actually, corn. If an American will ask you for that food, they will say, give me an elote loco. So it's a name from like pupusa, like they are names from food. So we can say the Spanish name because that's what they are called. Yes. Okay, but we can say like mad, mad corn or crazy corn. But you will just say elote loco. Give me an elote loco. That's what you will say. Everything in English. That's the same for the personal names, right? Yes, for the personal names. Yes. Yes, exactly. So, for example, Maria. Okay. Of course, in English, that will be Mary, right? But there are some people that call you Mary, Maria, even in the United States, because that's your name. It shows that you're Latino. It shows that you're a Latin American. Okay. Demuestra que sos Latino, Latinoamericano. Entonces, por eso te dicen tu nombre en español y no lo traducen a Mary, ¿ok? Pero sí se puede decir. En caso de nombre, hay formas de decirlo en inglés. Pero depende de la persona. Normalmente, ¿se pueden traducir o no? Si son famosos, probablemente sí. ¿Ok? Ya son las traducciones ya María, Mary, por ejemplo, Marco, Mark. Ricky Martin. Ya, Ricky Martin, Ricky Martin. Ya, exacto. ¿Ok? Ya, entonces eso depende de la persona, ¿no? Si quiere traducirlo o no. Ok, entonces, pero scrambled eggs sería huevos revueltos y decíamos elote loco, crazy corn o elote loco. Ok, it doesn't change. Ok, so we already know how to say I like and I don't like. What about when you're talking about your friends, family and coworkers? Cuando estamos hablando de familias, amigos o otras personas. ¿Quién me dice algo de su familia o de sus compañeros de trabajo? Acerca de qué le gusta comer. Vamos a ver, René. What can you tell me about a family member, a coworker, or friend? What do they like to eat? ¿Qué le gusta comer? René? Okay, René is not here. So, who about Roxana? Roxana, ¿qué le gusta comer a tus amigos, compañeros de trabajo, o familiares? What do they like to eat? It's this exercise. What do they like to eat? Roxana? Ay, perdón, estaba en mute. Okay, don't worry, okay? So, what do they like to eat? Your friends, family, or coworkers? My friends, la banana. Okay, so could you say that again, please? ¿Puedes decirlo de nuevo? My friends. My friends y like. Like, okay. My friends like. No es likes, porque my friends es plural. Sería they. Entonces sería they like or my friends like. My friend, they like banana. No tenés que decir they like, porque they se utiliza como un pronombre que se utiliza en vez de friends. Así que puedes decir my friends like or they like. They no like, puedes decir ambos en la misma oración. Entonces en lugar de decir friends, they. Ajá, exacto, sí, they, ellos. They sería ellos. They like banana. Okay, they like bananas. Okay, great. And what do they like? What is something that they don't like? ¿Qué no le gusta? Broccoli.
Broccoli, okay. And they don't like broccoli. Okay, they don't like broccoli. Okay, great. Katia Torres, what is something that your friends or family or coworkers like and something that they don't like? My mother likes cereal and milk, but she doesn't like fish. Okay, but she doesn't like fish. Okay, great job, Katia. Great. Amazing. Okay, very good. Okay, thank you very much. What about, okay, the person we were talking about earlier, Maria. Okay, so we can call you Maria or Mary. Maria. Maria, yeah. So I was just saying that we can, in which comes to name, cuando se trata de nombres, podemos decir el nombre en español, María, or we can call you Mary en inglés. Pero depende de la persona. Ok, ok. Ajá, sí, eso es lo que estaba diciendo, ok. Pero sí, te llamaremos María en este caso. Ok, María. Ok. Could you tell us an example for things that your friends, family, or coworkers like and dislike? Algo que le gusta o no le gusta a tus amigos, familiares, o compañeros de trabajo. My brother, I like chicken. Okay, my brother? My brother likes eat chicken. Likes eating chicken. Okay, puedes decir likes chicken. Eating chicken or likes to eat? Like eating chicken. Likes eating chicken or likes to eat. Okay, entonces es una forma de expresarse también que no hemos aprendido, pero les voy a explicar en estos momentos, ok, so let me just, ok, esta es una forma, puede decir, my brother likes chicken and cheese, you could say, ok, pero también puede decir, my brother likes chicken, ok, my brother likes chicken, o y si quiere decir, mi hermano le gusta comer, my brother likes to eat chicken, ok, my brother likes to eat chicken, or my brother likes eating chicken, my brother likes eating chicken. So these are the two ways that you can say it. My brother likes to eat chicken and my brother likes eating chicken. Okay? Okay. Es una forma de decir, oh, my brother likes chicken and cheese or something like that, okay? Entonces, okay. La forma cambia, la estructura cambia, se agrega otro verbo. Okay? Entonces, likes to eat or likes eating. Esas son las dos formas de decirlo, okay? ¿Alguna pregunta sobre eso? No. No, okay, perfect, okay. So then we have Noria. Okay, Noria, can you give me an example for like and dislikes of your relatives, coworkers, and friends? My children. Mm-hmm, my children, yeah. Okay, my children like eating cereal with milk. Cereal with milk, okay, great. Chicken and fish. Mm-hmm, okay, perfect, that's great. Bread, okay, that's great. Okay, great. Orange is okay, but they don't like broccoli, or they like broccoli. Yes. Oh, they, what is something that they don't like? Like broccoli. Oh, they like broccoli. Okay. What about dislike? ¿Qué es lo que no le gusta? What is something that they dislike? Okay, just a second. Okay, sorry, I had to mute everyone because there was too much noise. Okay, what were you saying, Noria? My children don't like eating cream. Cream, butter. Okay, don't like eating cream or butter. And oil. Okay, I see. Okay, very interesting. Okay, very good, Noria, that's great. Okay, great. Now we have Betty. Betty, can you give an example for this about your friends, family, and co-workers? What is something they like and what is something that they don't like? My family like lasagna and pupusas, roast beef. Roast beef, wow, that's great. Okay, that's great. What is something they don't like? Mangoes. Okay, they don't like mangoes, okay? Yeah. They don't like mangoes. Okay, great job, Betty. Okay, A plus. Great job. Okay, so then we have, let's see, Elizabeth. Elizabeth, can you hear me? Hello?
Apparently her microphone doesn't work. Okay, so then we have, let's see. Okay, so Nelson. Nelson, what is something that your family or friends like? Nelson? Okay, he's in here. Okay, so I believe that that would be enough for this special pyramid. So we're gonna continue, okay? So we're gonna talk about this conversation now, all right? So who wants to be Adam and who wants to be Amanda? I need two people. I could be Adam. Okay, you could be Adam. Okay, what about Amanda? Who wants to be Amanda? Amanda? Amanda, okay, great. All right, so please read it. Okay. Lights, cameras, and action. Yeah, to start. Okay. Okay. What do you want? What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Sandwiches. Okay. Sandwiches. Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone's like potato salad. Okay, great job. Okay, amazing. Everyone give them an applause, please. That was great. Okay, I give you an A plus. That was perfect. Okay, so then we have this board. So tell me, do you have any questions about the new words here? Things that you didn't understand? ¿Qué palabras nuevas son aquí, pueden encontrar acá? Everyone? ¿Entienden todos o alguna palabra nueva que no entienden? No, everything is perfect. Todo está perfecto. Todo fácil. ¿Piensan que esto es pan comido, a piece of cake? Si les hago un examen, ¿no tienen alguna pregunta? Ok, ¿qué es este potato salad? Vamos a ver, Janet. What is potato salad? ¿Me? Yes. Hola. What is potato salad? Papa frita. Papa frita. ¿Sí? No, no, no. Ensalada de papa. Ensalada de papa, exacto, ensalada de papa. Salad es ensalada, ¿ok? Y tampoco es salado, ¿ok? No es salado. Es ensalada, ¿ok? Potato salad, ensalada de papa. So, potato es papa, pero no es patata frita. Oh, ¿quién sabe cómo se dice patata frita? French potato fries. Chip? French fries, yes, French fries. French fries. French fries. Esta sería patatas fritas. Patatas fritas, ok. O papas fritas. French fries. French fries. French fries. French fries. French fries, exacto. Y la otra que dijeron, potato chips. Potato chips, esos serían como las leyes. Son como frituras de papa. Ajá, frituras de papa. Frituras de papa. Como las leyes. Ok, those are potato chips. Las leyes, que yo sé que son más high de que saber que otra cosa, pero son potato chips. Okay. Son 90% air, 10% potato. Estos son los ingredientes. 90% aire y 10% papa. Ok, estas son las leyes. Ok, perfecto. I agree. I agree, teacher. Ok, you agree. Ok, that's great. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna palabra que no entienden o algo? Díganme ahorita que pueden. Teacher, any break? Ok. ¿Cuál? Any break? Oh, any bread. Any bread. Okay. Okay. All right. We don't have any, no tenemos nada de pan. Bread is pan. Bread, okay. Pan. Any, okay. We don't have any bread. Eso sería, no tenemos nada de pan. Ah, okay. Bueno, tenemos, we don't have any. En la de abajo sería. No tenemos nada. Y bread sería pan. Ah, okay.
Y we don't have any cheese. ¿Qué significa? We don't have any cheese. Nada de queso. Nada de queso, exacto. Nada de queso. So, cuando tenemos don't have any, no tenemos nada de. Nada de. Mm-hmm. Exacto. So, doctor. ¿Puedes decir nada de? Nada de. Okay, so. Any drinks? Okay, any drinks? Do we nada have any drinks? De nada de bebida. No, si en este caso algo no de bebida. Tienes algo de bebidas, algo en este caso. Si es negativo, es, se convierte en nada. Si es positivo, uh-huh. se convierte en algo. Okay. So, si le dicen este, have any? Algo de beber. Any, algo de. Okay, entonces el any, si es positivo, la. Okay. Si, en, si tenemos have any, significa algo de. Y don't have any, significa nada de. Okay, entonces el any tiene un significado diferente dependiendo si es positivo o negativo la oración, okay? Entonces, we don't have any cheese, no tenemos nada de queso. Do we have any drinks? ¿Tenemos alguna algo de tomar? O en este caso, algo de. ¿Tenemos algo de tomar? So, drinks sería bebidas. ¿Tenemos bebidas? Okay. Entonces sería drinks, sería bebidas, okay? Bebidas. Ok. Y esto puede ser sodas, agua, frescos, lo que sea. Ok. Porque muchas personas piensan que drinks solo se refiere a cosas alcohólicas. Ok. Y eso sería otra cosa. Nuevamente en inglés se dice este, bastante específico. Decimos, do you have any alcohol? ¿Tienes algo de alcohol? Así se dice en la verdad en inglés. Son bastante directos. ¿Tienes alcohol? Pero cuando se trata de bebidas, sería este, for some drinks. Experience. Ajá, solo beer, o do you have any vodka or something like that, okay? Son bastante específicos. O wine. O wine, exacto. ¿Tienes algo de vino? Do you have any wine? Okay. Pero drink sería más que todo bebida de cualquier bebida, okay? Algo de tomar. Mm-hmm. O do we have any drinks? ¿Tenemos algo de tomar? Eso también puede servir. Y dice, no, we need some. Some sería, necesitamos unas. Yes. Okay, some, algunas. Okay, algunas, unas. O unas pocas. Unas pocas. Ok, that's some. Y luego tenemos, no, we need some. No, necesitamos algunas. Let's get some lemonade. ¿Qué es lemonade? Limonada. Ok, perfecto. Limonada. ¿Qué es potato salad? De nuevo, ¿qué es potato ensalada salad? Ensalada de papa, exacto. Salad, recuerde, significa ensalada, no significa salado. No, papa salada. No, es papa salada, yo. Teacher, ¿cómo? Everyone. Esta sería everyone. Ah, okay. Everyone sí, sería yes. Todos. Everyone, todos. Okay, that's everyone. A todos nos gusta la ensalada de papa. Exacto, okay. ¿Es eso cierto? Do you agree? Yeah. Do you agree? ¿Saben qué? Sure? Do you agree? Yeah. Ok, ¿do you agree? ¿Están de acuerdo? Ok, entonces, ¿cómo dijeran? Ok, yes, pero ¿cómo sería la respuesta apropiada? Yes, I like. Yes, everyone. Yes, I like potato salad, pero si es sí, estoy de acuerdo, ¿cómo se diría? Respetuosa. Sí, estoy de acuerdo, ¿cómo se diría? Yes, I agree. Yes, I agree, exacto. Sí, yes, I agree. De acuerdo, ok, perfecto. Yes, I agree. ¿Por qué les pregunto esto? Porque muchas personas dicen, yes, I am agree. Ok. Uh-huh. Porque traducen literal del español. I am agree, estoy de acuerdo. Pero en realidad no es I am agree, es I agree. No lleva ningún am aquí, ok. Yes, I agree. I agree. Nunca me vayan a decir I am agree. Porque están diciendo que su nombre es agree. No están diciendo que están de acuerdo. ¿Ok? Entonces, I am significa okay. Mi nombre es o soy. Pero estoy de acuerdo es yes, I agree. Yes, I plus agree. ¿Y cómo and dices no say, estoy de acuerdo? I'm not agree. ¿Cómo? I not agree. I not agree. I don't agree. I disagree. Exacto. No, I don't agree. Oh. Or I disagree.
No dice ese, no, no, I am agree, porque si I'm not agree, significa no, yo no soy agree. Ok, mi nombre no es agree, eso es lo que están diciendo. Entonces, okay. No, nunca lleva am, ok. Sería no, no. I agree o no. I disagree. Entonces, este sería no, no estoy de acuerdo. De acuerdo, ok. So that's how it will be. So let me just put it there, ok. No, I don't agree or I disagree. No estoy de acuerdo. Así que nunca dice I am not agree. Dice I don't agree. Because if you say I'm, suddenly someone can appear with a joke telling you agree with what your last name. Oh, yes, exactly. Sí, ¿cuál es tu apellido? Okay, exacto. Si dicen I am, siempre van a decir soy o mi nombre es. Entonces no diga am. Digan solo I agree. I disagree. I don't agree. I don't agree. Okay, perfect. I don't agree and I agree. Okay. Okay, muy bien. Okay, so I think that's it for this. So we're going to continue with some and any. And especially non-count and countdowns, okay? ¿Quién sabe qué son las count and non-countdowns? ¿Quién me puede explicar? En palabras simples. Contables y no contables. Okay. Ejemplo de contable. I want to get one egg. Ok, los huevos, un huevo, dos huevos, tres huevos, esos son contables. ¿Un ejemplo de no contable? I need to get some carrots. Yes, sir. Ok, ¿se pueden contar las zanahorias, the carrots? Sí, ¿verdad? Una zanahoria, dos zanahorias, one carrot, two carrots. Se pueden contar, eso sería contable. ¿Qué es algo que no se puede contar? The water. Ok, las estrellas, ok. Aunque las estrellas sí se pueden contar. Sería imposible contarlas todas, pero se pueden contar. Puedes contar una estrella, dos estrellas. Por ejemplo, aquí tenemos dos estrellas, ok. Entonces, se pueden contar. El aire. Sky. El aire, exacto. No decimos un aire, dos aires, tres aires. Que son cosas abstractas. Entonces, esas cosas abstractas que no se pueden contar son el aire, don't count. Ok, entonces decimos este non-countdown. Ok, dígame ejemplos de countdowns. Además de huevos y sándwiches, tenemos stars. ¿Qué más? The years. Okay. People. Potatoes. Potatoes. Ok. What else? Table. The chickens. Table, chickens. Education level. Shares. Education level? No. One education level, two education level. Education level. Yeah. Student. Creo que no canta, creo que no se puede contar la, el nivel de educación. Se puede medir. No. Pero no se puede contar. About the grade that student. You are studying. Students, yes, students. Students. Okay, puedes decir este niveles. Niveles y puedes este decir. Uh-huh. Level. Level. One level, two levels. Eso sí puedes decir. Pero education level, yeah. No decís un nivel de educación, dos niveles de educación. No, se pueden cuantificar, pero no contar. Uh-huh. Okay, you can measure them, pero no puedes contarlas. Yeah. Pero niveles sí. One level, two level, modules. Okay, módulos. Como aquí que tenemos 16, uh-huh. 16 módulos para el TOEFL. Okay. The number. Módulos, modules, numbers. Okay, so eso se puede contar. Serían count nouns. Okay. Y como aquí dice, countdowns are those things that you can count. Eggs, sandwiches, etc. And non-countdowns are those things that you cannot count because it's impossible to count. For example, liquids, sausage, water, lemonade, and milk. Okay, ¿cuáles son otros ejemplos de cosas que no se pueden contar? The air. Air, okay. The air, okay. Todos los gases, nitrógeno, helio. Okay. Okay, gases. Okay. Gas. What else? Okay, the sea. You don't say one sea, two seas. Okay. ¿Qué más? ¿Qué no se puede contar? What else can you count? El cabello. El, ¿cómo se dice cabello? Hair. Hair, okay. Hair.
¿Cómo lo vas a poner en inglés? Cállate. Ok, so let's mute you out. Ok, entonces este va. Airs, he, hair, ¿qué más? No se puede contar. Bueno, el hair sí creo que se puede contar porque no es decir un cabello, dos cabellos, tres cabellos, sí se pueden contar. Así como la tierra, pero no la tierra de el soil, el soil. Ok, grass, sí, la grass no se puede contar. The thinkings. The thoughts, you said thoughts, pensamientos. Yeah. Aunque pensamientos, creo que un pensamiento, sí. Dos pensamientos sí se puede contar. Sí, sí. Entonces, sí. Sí es un poco difícil saber cuáles son don't count, porque especialmente en inglés o español creo que cambian un poco. Pero este, bueno, son un poco más difíciles, pero la mayoría se pueden contar, la mayoría de cosas se pueden contar. Pero más que todo, los líquidos no se pueden contar. Blood, la sangre. Blood, ya, no dices una sangre, dices. No. Sí, dices mucha sangre. Ok, entonces, los non-count serían los que en español decimos que utilizamos mucho o poco para poder como, contarlos, ¿ok? Decimos sorry, a lot, lo que no tiene una unidad de medida. Exacto, lo que no tiene una unidad de medida. Or the feeling. Exacto, the feelings. Feelings, exacto, feelings. Because okay. They're angry, how much you are angry, yeah, glad. How much angry you are, exactly. Fear of, yeah. So a lot of, ¿ok? Perfecto, los que no tienen uh-huh. unidades de medida. No tienen unidades de medida, like someone said, ¿ok? Mm-hmm. They will, they don't have, they are not able to be measured. Mm-hmm. Okay? They're not able to be measured, no tienen unidad de medida. Ok, so we already know that, ¿ok? So that's good. Now yeah. Let's go over yeah. to, you already know that. So let's go over to some and any. Ok. Ahora, some and any se utilizan para qué? ¿Para qué se utiliza some and any? Para algunos y no, muchos. Para plural y singular. ¿Qué dice aquí? Expresa some and any are used to express quantity. Used to express quantity. Ok. Son utilizados para expresar cantidad. When quantity is cantidad. When asking questions, para expresar cantidad. Cuando hacen preguntas, en este caso sería positivas. Eso es algo que me faltó ahí. Positive. Preguntas positivas. Puede decir, do we need some or any eggs? Do we need some or any bread? ¿Ok? Recuerden, bread o pan, eso no se puede contar. Nosotros tenemos así, este, decimos en español, me das un pan, me das dos panes y todo eso. Pero en realidad, pan no se puede contar. Lo que dan son este piezas de pan, ¿ok? En inglés decimos piece of bread, ¿ok? Entonces, literalmente pedazos de pan. Aquí le decimos, me da tres pan franceses. Pero en inglés no decimos, me da tres panes. O slices, sí. Contamos pedazos o piezas, ¿ok? O pedazos, ¿ok? So, tenemos aquí I want to get three slices of bread. One, two, three, four pieces or slices of bread. Okay. Entonces, el pan en sí no se puede contar. Se cuentan los pedazos o los rebanadas de pan. Pero el pan no se puede contar. Por eso decimos bread, no decimos breads. Decimos bread, any bread. Y básicamente, some y any es lo mismo cuando son preguntas positivas. Do you have some eggs? Do you have any eggs? Es lo mismo. Por eso muchas personas se confunden. ¿De cuál es la diferencia? Some y any sería algunos. ¿Ok? En preguntas positivas, significan lo mismo, que sería alguno, ¿ok? Es lo mismo. Cambia cuando este, utilizamos, este, quiero ver, respuestas, cuando utilizamos respuestas, ahí sí cambia. Cuando respondemos, utilizamos son para respuestas positivas, ¿ok? Aquí está. We can only use some when we are responding positively, ¿ok? Cuando respondamos respuestas positivas. Entonces tenemos respuestas positivas y ya voy a terminar, discúlpenme por atrasarme un poco. ¿Ok? Respuestas positivas. That would be some. Respuestas negativas. Any. ¿Ok? No se esté matando tratando de traducir esto. ¿Ok? Esta es la forma de saber cuándo utilizarlo. Respuestas positivas, some. Respuestas negativas, any. When responding positively, some.
when responding negatively, any. Okay. Entonces, esa es la forma de utilizarla. Por ejemplo, ¿quién me puede hacer unos ejemplos? Por ejemplo, te pregunto, do you have some bread, Nelson? Excuse me? Do you have some bread, Nelson? ¿Tienes algo de pan? Some. Yes, I have some. Yes, I have some. Yes, I have some bread. Have okay. Some bread. Okay, entonces como es respuesta positiva, decís some. ¿Y cómo some. Dijeras que no tenés? I, no, no, I don't. Any bread. I don't have any. Any. Okay, I don't have no, any bread. I don't have any bread. Any bread. Okay, muy bien, Nelson. Great job. Okay, entonces ya sé que ya me he tardado. Disculpen la tardanza, ¿verdad? Pero con esto termino. Okay, entonces, por ejemplo, la respuesta es, yes, I have some bread. Ese es positivo, okay? Positive. Pero si es negativo. O si pregunto, does she have any hot sauce? Okay, does she have any what? Hot sauce. Hot sauce, okay. Okay, hot sauce. Yeah. See? Do you have any hot sauce? Or does she have some hot sauce? So you puedes utilizar las dos. Si es una pregunta positiva, se pueden utilizar ambas. Some or any, como querrás. Pero si es responder. Cualquiera, exacto, cuando preguntas. Pero si respondes, si es positiva la respuesta, si decís yes, I have some hot sauce, tienes que decir some. Some, okay? Positivo. She has some. Exacto. Y si es negativo, no, she doesn't have any hot sauce. She doesn't have any hot sauce, okay? Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta antes de terminar esto? All clear. Okay, all clear. Okay, great. We're going to review this on next class, okay? Vamos a volver a esto un poco más la próxima clase, pero básicamente así se ocupa, ¿no? Positivo es para responder positivamente, some. Para responder negativamente, any. Some. Okay, I don't have any. I have some. Y para preguntas positivas, cualquiera de las dos. Se utilizan iguales. Okay? Y bueno, eso sería todo por hoy. That will be everything for today. You're dismissed. The class is over. So now you can go to bed. Okay, ahora ya pueden ir a dormir. Thank you. I hope you have a great night and a great Friday. And well, we're going to see each other until Monday. Okay? So have a great weekend. Tengan un muy buen fin de semana. Estudien mucho. Okay? Thank you. And remember, tenemos que hacer dos secciones en una semana. Así que estudien mucho. Study a lot and see you next weekend. Next week. Bye bye. Have a great weekend. Good night. Good night, everyone. Bye bye. See you later. Bye bye. Good luck. Bye. Thank you.